Totalmente, nuestra oficina cuenta con un número de denuncias que está, digamos, en servicio prácticamente las 24 horas del día. Si no es por llamada directa, se puede hacer llegar un WhatsApp. En este caso llegó un WhatsApp con una fotografía mostrando que había alimentos vencidos. Y por protocolo, cuando se realiza una denuncia, nuestros inspectores no van en búsqueda de ese producto puntual, sino que se revisa el local completo. En esa revisión dieron con una importante cantidad de pescado, que en este caso había pescado de mar, pero la mayoría era pescado de río, pescado fuera de temporada e incluso con hembras, digamos, con huevos en el interior de su abdomen. No solo la gravedad de matar una hembra preñada que va a traer mucho más peces al mundo, sino que además ese animal no estaba eviscerado, no estaba faenado. Es decir, que tenía todas sus tripas y su intestino adentro. Y esos intestinos cargados de bacterias, en la medida que va pasando el tiempo, va cargando la carne de bacterias. Sí, exactamente. Y de todo, obviamente, de la zona, de lagos y ríos de la zona. Sí, aparentemente sí, eran animales en general grandes. Aunque también habían alevinos y ejemplares muy pequeños, que también eso va en contra de la población natural, porque vos estás matando al que el año que viene se va a reproducir, entonces eso impacta sobre la población.